Hola, buenos días a todos. Soy Estefanía de paraemigrantes.info y este vídeo lo vamos a dedicar al arraigo social. Antes de nada, y como siempre, os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo vídeos a diario con todas las novedades, tanto en extranjería como de nacionalidad española. Igualmente, también os recomendamos que nos sigáis en nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter, pues para que veáis todo lo que venimos haciendo, todas las noticias y todos los vídeos que vamos publicando. Como hemos comentado al inicio del vídeo, este lo vamos a dedicar al permiso de arraigo social. Ya sabéis que el arraigo social es un permiso, pues, a través del cual muchísimas personas que no tienen documentación, bien porque nunca la han tenido o bien porque por cualquier circunstancia pues no han podido renovar su tarjeta y han quedado de forma irregular, pues es el permiso a través del cual podemos obtener de nuevo documentación en España. Hay muchísimas personas que todavía no conocen muy bien este tipo de permiso y este vídeo en concreto lo vamos a dedicar al tipo de contrato que necesitamos para poder solicitar ese arraigo social. Ya sabéis, como hemos venido contando en otros vídeos y en otras noticias, el arraigo social, digamos que tenemos varias vías a través de las cuales podemos acceder a esa autorización por circunstancias excepcionales. Ya sabéis que en la mayoría de los casos lo que se suele hacer es presentar una oferta de empleo. También existe la posibilidad de hacer ese arraigo social a través de una cuenta propia, si vamos a poner un negocio en marcha, y también existe la posibilidad de acceder a este arraigo contando con medios económicos bien propios o de un familiar directo con el que convivamos. Este vídeo concreto lo vamos a dedicar a la vía del contrato. ¿Qué tipo de contrato necesitamos para hacer este arraigo social? Normalmente, en la mayoría de las ocasiones, las oficinas de extranjería lo que requieren es un contrato de un año a jornada completa. En este caso, también existe la posibilidad, si trabajamos en el campo, en el sector agrícola, en el sector agrario, de aportar dos contratos de seis meses para cubrir ese periodo de un año, que es lo que va a durar nuestra tarjeta, y en este caso pues vamos a utilizar primero un contrato de 6 meses y de manera inmediata, una vez que finalice, un segundo de otros 6 meses. Es decir, que podemos aportar en el sector agrario dos contratos concadenados, es decir, uno detrás de otro, de una duración de 6 meses. El tercer supuesto y último a la hora de aportar un contrato de trabajo es si no tenemos la suerte de tener un contrato a jornada completa de duración de un año, pero sí que tenemos varios contratos a tiempo parcial de la misma actividad y la misma ocupación, podemos aportarlos sumando, si todos ellos suman al menos 30 horas semanales. Estas son, digamos, los tres tipos de contratos, por así decir, que podemos utilizar para obtener un permiso, ya sabéis, el conocido arraigo social. Como siempre, si tenéis alguna duda, podéis llamar a nuestro teléfono de asesoría o dejarnos por aquí un comentario que estaremos encantados de poder contestarlo. Muchas gracias a todos.